Procede entonces al encajonamiento la banda escolar del Colegio Salicochil de Puritaqui.
agradeciendo su participación el Jardín Infantil Los Querubines de nuestra comuna. Estos pequeñitos también están presentes junto a sus tías y apoderados rindiendo Los Querubines de Unitaqui. Ha sido la participación de los más pequeñitos. El Jardín Infantil Los Querubines. A continuación se presenta ante las autoridades la Escuela Angelenga, que es dirigida por don Jaime Castillo Cepeda y su jefe de gabinete técnico, doña Ada Quince Ciarte. Angelenga, voz de los pueblos originarios del sur de Chile, que significa sonrisa o alegría, es la palabra elegida para nombrar a este espacio de esperanza y aprendizaje, dada para los niños de la comuna y como nueva alternativa educacional. El ideario y el accionar de la Escuela Angelenga, comunidad, alumnos, padres, apoderados, profesores y otros profesionales especialistas salen como fonoaudiólogos y psicólogos, quienes brindan una atención gratuita tanto a los niños y niñas de la escuela como de la comunidad toda. Es la participación de la Escuela Angelenga de Puritaqui. Del nuevo establecimiento, quienes han querido ofrecer una nueva alternativa educacional a toda la comuna. En calle Caupolicán 748, su nombre se eligió para homenajear a una ilustre educadora nacional que consiguió grandes logros en materia de perfeccionamiento docente en la educación chilena y es la madre de doña Filomena, como reconocimiento a su abnegación y dedicación para con sus hijos. Fue la participación de la escuela Irma Sala Silva. También hace su encuentro frente a las autoridades el Colegio Salicochil de nuestra comuna. El Colegio Salicochil de Puritaqui funciona desde el año 82, fundado por iniciativa de la maestra normalista de estas tierras, la señora Aide Acosta Vera. En la actualidad este colegio alberga alumnos de distintas localidades periféricas de Puritaqui, impartiendo educación gratuita a 308 alumnos. Es dirigido por el profesor Rogelio Valenzuela Guerrero. Desfila con la bandera Felipe Varas y escoltas Daniela Vicencio y Lisset Araya. Estandarte Rodrigo Codoseo, escoltas Ana Contreras y Nicole Mayón de primer ciclo, damas y varones. Una serie de actividades para distintos sectores de la comuna, entre los cuales se destaca el trabajo del taller de deportes y la flamante banda escolar. Además, participa activamente en las actividades desarrolladas por los colegios asociados a la FIDE Limarí. También se han también folcloro, estudiantina y gimnasia aeróbica para los apoderados. Los logros y el esfuerzo del Colegio Salicochil han sido reconocidos por toda la comunidad puritaquina y por el Ministerio de Educación, otorgando el premio de colegio docente por 5 periodos consecutivos, 96, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005. Es la participación, ¿no?, del Colegio Salicochil. También desfila con el batallón de área AR. A retirarse la banda escolar del colegio Salicochi, quienes también han tenido una excelente participación en esta primera parte. El desfile en honor a los héroes con la base. Thank you.
permiso correspondiente ante el alcalde para iniciar su desfile. Thank you.
importante saludo. A sus ambulancias con sus vehículos en impecable presencia 24 horas del día para poder los lugares de nuestra comuna de Fusión, la cual ha sido adquirida prácticamente al 100% dentro de esta años atrás entregaron sus vidas con el aplauso quienes también naval de Iquique de la agrupación de la línea de microbuses La Granja también está presente hoy en este desfile de homenaje a los héroes del combate naval de Iquique. Ellos día a día también entregan su servicio de movilización colectiva entre Punillaqui a la provincia del Limarí. Es la participación también Turismo Los Molinos se hace presente para entregar su saludo a la comunidad punitaquina. La línea de locomoción colectiva de Cantibuses Las Condes también está presente en esta ya tarde de día 21 de mayo, rindiendo este homenaje a los héroes del combate naval de Iquique. Línea de microbuses Las Condes. Entonces, la banda escolar, Guardia Marina Ernesto Riquelme Venegas, quien ha... Gracias.